Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de plenilunio de Virgo 2022. Exactamente el sábado día 10 de este año 2022 a las 9 horas 58 minutos, tiempo universal coordinado, 2 horas más tarde en España, será el momento exacto del plenilunio de Virgo. Hay que indicar que el Sol sí que está exactamente en la constelación de Virgo, pero que la luna está en la constelación complementaria, que es Piscis. El maestro Howard Hull dice, desde el punto de vista de la verdad esotérica, las constelaciones, los signos zodiacales y los planetas son sencillamente vidas encarnadas, vidas que se manifiestan a través de las formas de planetas y constelaciones, y la expresión de la vida, la calidad y la finalidad y la intención de los seres que las pusieron en manifestación. Solo mediante preparación consciente podremos tomar contacto con los grandes seres y dirigir y usar su energía para el plan de la jerarquía. El Sol Sirio es la fuente de la mente logoica. Sirio, las Pléyades y el Sol forman un triángulo cósmico. Somos gobernados por el Señor del Karma de Sirio. Las vibraciones nos llegan procedentes de Sirio a través del plano mental. Se nos dice que solo una vez un gran ser procedente de Sirio visitó nuestro planeta en la época de la individualización. Estos grandes seres aparecen habitualmente en la ceremonia de iniciación de un lobo solar. Sirio es la estrella de la iniciación. Nuestra jerarquía está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Plenilunio significa que la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. También, teóricamente, el Sol está alineado en estos momentos con la constelación de Virgo, solo desde el punto de vista de la Tierra. La nota clave del trabajo número 6 de Hércules, Virgo: soy la Virgen y el Niño, soy Dios, soy materia. Todas las criaturas vivientes que nazcan en el mundo tridimensional en cualquier momento de la eternidad nacerán con la misma constelación interior que poseían en el momento de la muerte de su vida anterior. Así pues, la constelación de la muerte de la vida anterior y la constelación del nacimiento de la vida siguiente son siempre idénticas. Sin embargo, toda criatura viviente y por lo tanto también el ser humano lleva a lo largo de toda su vida la imagen de la constelación del momento de su nacimiento, que está contenida en su rueda individual, oculta bajo las sucesivas transformaciones y desarrollo de su carácter. Cada signo del zodíaco posee las siguientes características principales. Virgo trae la cosecha y el hombre almacena en el granero los frutos de su actividad. En el fondo de su alma se desarrolla el niño divino, el amor universal. Las constelaciones opuestas a la rueda del zodiaco se complementan la una a la otra. Ese es el camino del ser humano, incluso cuando no alcanza el grado superior de conciencia. Los niveles del desarrollo pueden variar, pero la evolución en sí es siempre la misma. Virgo, la Virgen Celestial, que lleva en su sagrado regazo al niño divino, es alimentada por el mundo místico de Piscis. En tanto el hombre no reconoce estas fuerzas dentro de sí mismo, se encuentra tan en sus manos como cualquier otra criatura inconsciente que, conectada directamente a estas fuerzas creadoras, es llevada ciegamente por ellas. Únicamente el ser humano que consigue conocerse a sí mismo tiene la posibilidad de elevar su conciencia por encima de estas fuerzas y, en lugar de dejarse arrastrar por ellas, dominarlas o alterándolas dentro de sí mismo, dirigirlas ya completamente transformadas. Pero si el ser humano puede alterar dentro de sí mismo las fuerzas creadoras,
entonces también es capaz de transformar las fuerzas que rigen su destino y por ende es capaz de dominar su destino. Todo lo que se ha solidificado en el plano material, convirtiéndose así en un fenómeno material, recorre el camino de su vida en esta rueda del zodiaco. La vida del hombre es un gran periodo que se divide en lapsos más pequeños, infancia, juventud y senectud, que a su vez se componen de otros cada vez más pequeños, años, estaciones, meses, semanas y días. Los signos del zodiaco afectan principalmente al hombre que vive centrado debajo del diafragma. Este es el hombre término medio. Estos signos condicionan así cuatro centros: la base de la columna vertebral, el centro sacro, el centro plexo solar y el bazo. Cáncer representa la conciencia de masa, la conciencia instintiva. Leo representa la autoconciencia, la conciencia inteligente y Acuario, la conciencia grupal, conciencia intuitiva o conciencia interdependiente. En conexión con el Sol, con el signo ascendente y el efecto de la forma mental relacionada con la Luna, la posición de la astrología esotérica es la siguiente. El Sol indica el actual problema del ser humano. Fija el paso o ritmo establecido de su vida personal. Se relaciona con el aspecto cualidad, temperamento y tendencias de la vida que tratan de expresarse durante esta particular encarnación y sugiere el aspecto rajásico o actividad del hombre no nato. Fundamentalmente, las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia. Características de Virgo. Virgo es el sexto signo del zodíaco y está regido por el planeta Mercurio, que lo dota de unas condiciones mentales sobresalientes. Virgo es un apasionado de los detalles y observador entusiasta de las cosas más pequeñas que otros pueden considerar insignificantes. Muy conscientes de todo lo que hacen, les encanta el orden. Pueden estar al servicio de una causa o un individuo. Debido a que el término Virgo se relaciona con la abstinencia sexual, este signo tiene en cierto modo una engañosa reputación. De acuerdo con la psicoanalista y astróloga Liz Green, el mitológico Virgo es la imagen de una mujer libre que se casa en primer lugar con su ser interior y en segundo con su esposo, lo que significa que hay que ser fiel a uno mismo antes que con los demás. Virgo es especialmente adaptable a las circunstancias y sabe sacar el mejor provecho de ellas. Aprovecha la fertilidad de la tierra y la prepara para los tiempos estériles que están por venir. Presta sus servicios a la comunidad de una forma humilde y a la vez consciente de cuán indispensable es su labor, sin por ello sentir la necesidad de ser el centro de atención. En ocasiones, Virgo puede centrarse demasiado en los detalles, sin ver más allá. Le resultará difícil entender otros puntos de vista distintos al suyo propio, volviéndose exigente y de mente cerrada. Corre el riesgo de entregarse a las necesidades de otros, ignorando las suyas propias. La leyenda nos cuenta cómo estos dos aspectos de Virgo, que pueden parecer contradictorios, van unidos. Los nativos de Virgo suelen ser personas sanas que conocen la relación entre una buena nutrición y una buena salud. Virgo comparte con su opuesto Piscis cierta devoción por la comunidad, pero mientras Virgo se entrega a las necesidades materiales, Piscis lo hace con las espirituales. Virgo también posee, como los otros signos de tierra, Tauro y Capricornio, una tendencia hacia lo físico. Mientras Tauro enfoca el cuerpo hacia el placer, Virgo lo hace hacia la salud y Capricornio para cumplir con su tarea.
Mitología. La constelación de Virgo representa a una mujer. Hay varios mitos asociados a ella, pero a quien más se hace referencia es a Deméter, diosa maternal de la tierra. La fecundidad, los misterios de la vida, la siega y el trigo. Deméter es también la diosa de las estaciones, quien era particularmente honorada hacia el final del verano, momento en que se cosechaban las espigas. Ella enseñó a los hombres a arar la tierra y a las mujeres a moler el grano y hornear el pan. Se encontraba desolada por la pena después de que su hija Perséfone fuera secuestrada por Pluto, asesorado por Zeus, y permitió que la tierra se volviera árida. Zeus temió entonces que los habitantes no sobrevivieran y que no quedara nadie que le otorgara sacrificios, así que negoció con Plutón la libertad de Perséfone. Sin embargo, cuando ésta iba camino a reunirse de nuevo con su madre, comió unas semillas de granada, el símbolo del matrimonio, y se casó con Pluto. Deméter tuvo que compartir a su hija con Pluto, y desde entonces Perséfone pasaba una tercera parte del año con su marido y dos terceras partes con su madre. El ascendente o signo naciente indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que correctamente empleada conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sátvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Ascendente en Virgo. El signo de Virgo pertenece a la triplicidad mutable, al igual que Géminis, y también está regido por Mercurio. La gran diferencia está en la cuadruplicidad. Este pertenece a la cuadruplicidad de Tierra. El ascendente en Virgo es mutable, lo que indica que está finalizando una etapa del año y que pronto habrá un cambio estacional, en este caso el otoño. Los ascendentes en Virgo nacen con una tarea pendiente, o al menos eso parece suceder. Son personas que teniendo un regente congruente, en este caso Mercurio, en un signo de tierra, trabajarán de forma continua y en muchas ocasiones desinteresada. El servicio a los demás está señalado en este ascendente, y su forma de encarar las cosas suele ser esta. Nos dan la sensación de estar disponibles y a punto para ejercer su labor en cualquier momento, aunque el ascendente en Virgo tenga un sol en Leo o en Aries. Su manera de presentarse no es avasalladora, más bien se presentan como bien dispuestos a ponerse manos a la obra. Expresan como ningún otro signo ascendente meticulosidad y atención al detalle. Y si tienen a Venus situado bajo su ascendente, su personalidad e imagen es impecable, dando en su vestimenta, tanto en su vestimenta como en sus modales. Ocurre que con este ascendente, la personalidad tiende a concentrarse en expresar razones para todo y pueden encontrar una razón para las cosas más insospechadas. Virgo es sin duda el signo más maniático de circunstancias que solo tienen una razón para ellos que existe en el zodiaco. Y con este ascendente, la expresión puede estar plagada de esto. El orgullo y la vanidad son sin duda características naturales de este ascendente, que por otra parte expresa las cosas de forma muy convincente. Un ascendente en Leo con Júpiter ascendente querrá dirigir a los demás sobre la base de que está mejor preparado o de que su visión es la más adecuada para ello. Si tiene a Saturno, seguramente también acabará teniendo ascendente sobre otras personas, pero antes de ello necesitará practicar más. Su tipo de liderazgo será más centrado en su trabajo interior y su experiencia. La Luna. Este tipo de fuerza, procedente de ciertos planetas y no de la Luna, indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes. Rige el cuerpo físico
y muestra dónde se halla la prisión del alma. Luna en Virgo. Luego de su tránsito por el fastuoso y dramático signo de Leo, la luna ingresa en un signo de tierra, mutable, práctico, humilde y muy trabajador. Virgo, su regente Mercurio, gobierna las palabras, las comunicaciones, los negocios, los contactos. La luna en Virgo necesita tener todo bajo control, ordenado, detallado, catalogado y así hasta el infinito. Por eso, las personas que tienen esta luna en la carta natal suelen ser algo mejor dicho, muy neuróticas, obsesivas y excesivamente críticas. Pero como lo lunar tiene que ver con lo emocional, lo nutricio, lo doméstico, lo familiar y lo tradicional, canalizan todo esto a través de actividades mercuriales. Les gusta escribir, leer, administrar, calcular, arreglar, resumir, economizar, solucionar, etcétera, etcétera. Es una luna de mucha ingeniería, eficiencia y utilidad. Pero también hay un costado más compasivo, servicial y espiritual en Virgo, relacionado con Quirón, este asteroide que en la mitología representa al centauro herido, maestro filosófico, guía y sanador. Su naturaleza es doble, Mercurio, pero también trascendental, Júpiter, ya que Quirón padecía una herida incurable que hoy podemos asociar a las enfermedades crónicas, y a pesar, o mejor dicho, a partir de ella, curar y educar a los otros. Es como si esta antigua herida que cada uno de nosotros, en tanto seres mortales, lleva en sí, nos enseñara a desarrollar una visión más sabia, austera y estoica de la vida. No es casualidad que todo esto, casualidad que todo esto encierre una analogía con Virgo, signo relacionado con la vara de Esculapio y la figura del arcano 9, el ermitaño. Durante la luna en Virgo, en líneas generales, priorizamos la salud, el cuidado del cuerpo, la alimentación, el ejercicio físico. Estamos más críticos porque nuestra sensibilidad a las imperfecciones, tanto ajenas como propias, es alta. Las actividades que requieran mucha precisión y paciencia, calcular, ordenar, limpiar, administrar, se verán beneficiadas. La luna en Virgo nos vuelve menos egocéntricos y orgullosos que la luna en Leo. Por lo tanto, bajamos a la tierra humilde, a las cosas cotidianas, a la discreción y el servicio a los demás, mozos, enfermeras, médicos, personal doméstico, etc. Se relacionan con este signo. Aprovechemos este tránsito para poner todo en regla y manejar con frialdad los números, sin perder de vista que la luna rige nuestras emociones. Que no nos sorprenda entonces si en medio de tantas cuentas nos encontramos con una lágrima, un suspiro o una sonrisa. Dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas son la inofensividad y el desapego. Inofensividad de pensamiento, emociones, acciones y palabra, y desapego en todas las relaciones. La inofensividad es un modo de vida en el que no obstaculizamos, detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viva. El desapego es un modo de vida en el cual nos aislamos dentro de nosotros mismos de todas las fuerzas, influencias e impresiones antievolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntas. 1 de septiembre de 2004, plenilunio de Virgo. Este texto procede de Iniciación Grupal de Bruce Lyon. La sacralización de la materia. El movimiento de la conciencia es siempre un proceso dual. La abstracción de elementos de identidad dentro del campo causal del grupo al cuerpo átmico tiene acción refleja en la dirección opuesta. Esto resulta en el descenso de energías átmicas al cuerpo etérico físico. Sin embargo, dado que la intención direccional es hacia la abstracción, entonces el resultado es una precipitación hacia arriba
de las energías inferiores, combinadas hacia las energías superiores. Es de este modo la identificación con el aspecto voluntad de la tríada o Atma, lo que hace posible la sacralización de la materia, al liberar la luz o la conciencia dentro de ella, y la subsecuente fusión de los tres mundos de la tríada con los tres mundos de la personalidad. A través de este proceso, que la estrella de seis puntas se vuelve la estrella de cinco puntas. Este alineamiento trae las iniciaciones quinta, tercera y primera a una expresión sintética. Permítanme hacer esto más claro. La primera iniciación involucra el plano físico. La conciencia del discípulo está enfocada en la purificación del cuerpo etérico y físico, y la influencia del rayo es la del séptimo. A través de esta purificación y manipulación del cuerpo físico, a través del ejercicio y la dieta, algunas de las energías del cuerpo físico son liberadas al etérico y van a la construcción del sistema de chakras. En la tercera iniciación, el quinto rayo entra en juego y la mente es iluminada, lo cual tiene su acción refleja sobre el físico etérico. Es liberada más energía, pero esta vez a través del influjo de manas o la mente. En la quinta iniciación, es la acción del primer rayo la que libera a Atma. La acción refleja de esta liberación crea la tercera elevación de la energía de la materia y la completa desintegración del cuerpo causal. Es la combinación de los rayos primero, quinto y séptimo la que enfoca lo más elevado en lo inferior. Existe así un alineamiento entre los tres templos: el templo de Ezequiel, el plano átmico, el templo de Salomón, el plano mental, y el templo del cuerpo, plano físico. A nivel global, la fundación del templo del poder sobre el plano físico y la restauración de los misterios de la iniciación tienen una correspondencia con este proceso. A nivel sistémico, solar, el anclaje de un germen de voluntad solar por el logos planetario tiene su correspondencia. Las tres formas de individualización están también relacionadas con este proceso. En el primer sistema, la individualización era efectuada por la acción de la materia. En el segundo sistema, era efectuada por la acción de la conciencia. En el tercer sistema, será efectuada por la acción de la voluntad. El misterio de la sexualidad concierne a la interacción eléctrica entre el alma y la personalidad. Cuando el aspecto más elevado de la tríada, Atma, es conscientemente atraído al aspecto inferior de la personalidad, el cuerpo físico, tenemos la fusión de las dos entidades triples, creando una única entidad cuya conciencia comprende los cinco planos inferiores, de ahí la estrella de cinco puntas. El cuerpo causal es el Cristo o principio medio dentro de los cinco mundos. Fue creado en la individualización, en este sistema, a través de la interacción eléctrica entre los planos átmico y físico. La simiente de Atma fue colocada en la matriz de la materia, resultando que el Cristo niño en el punto medio. Cuando esta interacción eléctrica sea operada conscientemente por el yo causal morador o alma, entonces el principio crístico será capaz de abrazar a ambos padres y redimir a los cinco planos inferiores del físico cósmico. Virgo, la relación del cuerpo y las enfermedades. Como su función en el zodiaco es discriminar, separar y analizar para optimizar recursos, no se extraña que la parte que rige sean los intestinos. Separan lo útil de lo inútil. Cuando hay retentividad, trastornos, dificultades para ir al baño regularmente, es porque un costado virginiano de orden no está funcionando. En general, es a causa de un excesivo control que se expresa también en la vida misma. Está vinculado con el chakra raíz, al igual que Escorpio, uno de los más primitivos y ligados a la supervivencia. Como Virgo es un signo extremadamente mental, es probable
que quiera controlar los procesos autónomos del cuerpo de una manera consciente y entonces termina siendo menos fluido. Hay que trabajar mucho la confianza en el saber mismo del cuerpo y en la homeostasis, la capacidad de equilibrio. Recientemente se descubrió que el intestino es un segundo cerebro, por lo que obsesiones y preocupaciones le afectan directamente. Triángulo de tierra, representando las casas décima Capricornio, segunda Tauro y sexta Virgo. El ápice del triángulo físico está en la décima casa. Representa el resumen de las condiciones físicas y aquella parte del cuerpo físico gobernada por el signo en la cúspide de la décima será la más sensible, porque representa el punto crítico o crucial de las corrientes vitales. Los planetas en esta casa tienen una acción más o menos independiente y están menos sujetos al signo en que se encuentran que en cualquier otra casa. El Sol, la Luna y Mercurio son los factores principales por lo que hace a los aspectos, ya que actúan como traductores y comunicadores directos entre el espíritu, el alma y el cuerpo. El Sol, que representa la vida y las energías del cuerpo, indica la interacción entre un cuerpo sano y la mente, y rige el corazón, la voluntad y la actitud moral. La Luna representa la parte inferior del cerebro, la espina dorsal y el sistema simpático, y por ello se relaciona estrechamente con los sentidos. Indica la alteración entre pensamiento y sentimiento, o la naturaleza psíquica, con todos sus estados de ánimo rápidos y fluctuantes y cambios de conciencia. Mercurio representa el sistema nervioso cerebro-espinal, especialmente las porciones más recientemente desarrolladas. Por consiguiente, este planeta responde más rápidamente a las condiciones y relaciones significadas por los aspectos de los planetas. Traduce todos los aspectos en términos de la mente y su influencia es más o menos pronunciada según el signo y la posición que ocupa en el nacimiento. El Sol, la Luna y el ascendente. La mayor evidencia con respecto a la influencia de la Luna sobre el nacimiento se obtiene en el estudio de lo que se llama la época prenatal. Esto demuestra que la Luna y el ascendente ocupan una relación definida entre sí durante los meses sucesivos de la gestación, hasta el momento del nacimiento, de suerte que el lugar de la Luna nueva, de la Luna, perdón, o su oposición en el día de la época, unos 9 meses antes del nacimiento, se convierte o en el ascendente o en el descendente en el nacimiento. Esto demuestra que la Luna y el ascendente ocupan una relación definida entre sí durante los meses sucesivos de la gestación, hasta el momento del nacimiento, de suerte que el lugar de la Luna o su oposición en el día de la época, unos 9 meses antes del nacimiento, se convierte en ascendente o descendente en el nacimiento. El Sol representa la herencia a través del padre y su relación con el hijo, y también la vitalidad. La Luna representa la herencia a través de la madre y su relación con el hijo, así como también la base material viviente del cuerpo. Y el ascendente representa al niño mismo. Los meses sucesivos de la gestación repiten en pequeña escala las diversas fases de la evolución humana en el pasado y también corresponden a los principios humanos que han estado en proceso de evolución, proceso que aún no ha terminado. Tomemos cada luna llena y hagamos sonar las notas claves. Cada luna llena tiene sus propias notas claves o palabras claves. La nota clave de la gente promedio es una advertencia. La nota clave de los discípulos es un desafío y un estímulo. La luna afecta a la tierra con la influencia maligna, invisible y emponzoñada que emana del lado oculto de su naturaleza, en el periodo que corre desde la luna llena hasta la luna nueva.
Las partículas de su cuerpo corrupto hállense llenas de vida activa y destructora, a pesar de que el cuerpo antes formado por ellas carece de alma y de vida. Cuando la luna está en creciente o su luz aumenta, los discípulos de los grandes iniciados aprovechan la oportunidad para esparcir la luz, el amor y el poder de aquella por todo el mundo, mediante la meditación y la invocación grupales. El periodo de luna llena es la época más oportuna para las fuerzas de la luz, porque la influencia de la luna está en su marea más baja, y es en tales épocas que con seguridad y gran beneficio para la humanidad se puede tomar contacto con las fuerzas extraplanetarias benéficas. En el tiempo de luna llena, todos nuestros cuerpos inferiores, físico, emocional y mental inferior, que se llaman cuerpos lunares, se apartan de la impresión directa de la luna. Debido a esto, tenemos ocasión de irradiar nuestra luz interior a través de nuestros cuerpos inferiores, que hasta cierto punto aún están contaminados por la anterior influencia de la luna. Cuando los cuerpos inferiores carecen más o menos del estímulo lunar, las energías superiores se liberan y penetran abundantemente en la atmósfera humana. Quienes no tienen bastante equilibrio mental muestran señales de desequilibrio en época de luna llena. Las energías espirituales que desbordan crean tensión excesiva en su mecanismo mental, inflamando grandemente sus aspiraciones. En la nueva era, cuando se formule la nueva religión mundial, bajo el influjo de las energías que ingresan y de una más profunda comprensión humana, habrá una festividad para cada luna llena. Durante el año hay tres lunas llenas principales. Estas tres lunas llenas son Aries, Tauro y Géminis. En la época de estas tres lunas llenas principales, la humanidad tratará de establecer tres aspectos divinos mediante la invocación de la luz, del amor y del poder. Y en las nueve lunas llenas restantes, la humanidad tratará de construir los atributos divinos en su conciencia. Uno de los grandes sabios nos dice que los 12 signos del zodiaco forman un loto y que cada constelación es un pétalo de éste. Cada uno de ellos está cargado con electricidad cósmica y sus campos de fuerza se extienden a muchos millones de kilómetros. La Osa Mayor, las Pléyades, Orión y Sirio son parte de este zodiaco mayor. De este zodiaco mayor, el zodiaco menor recibe su suministro de energía y guía, y a su vez, el zodiaco menor suministra energía a muchos sistemas solares, incluido el nuestro. Nuestro Sol, con su familia, el sistema solar, viaja en el espacio y cada 30 días entra en el campo electromagnético de una de estas constelaciones. El periodo de la luna llena es el momento en el cual nuestro Sol se sincroniza con la corriente energética de la constelación y transmite la energía a los planetas y a nuestra Tierra. En realidad, hay sincronización entre la humanidad, la jerarquía, Shambhala, el logos planetario, otros dos planetas, el Sol, y la constelación en la que el Sol se halla en ese mes. El servicio acrecienta la recepción de energías y las distribuye de modo armonioso en los centros y glándulas. Todo discípulo deberá hallar un campo apropiado de servicio desinteresado y estar dispuesto a servir donde quiera que considere necesario servir, con inteligencia, con discriminación, sin esperar nada a cambio. A Virgo se lo llama el vientre del tiempo, en el que se plantan, protegen, nutren y revelan las simientes de los grandes valores. La labor de Virgo es la que, a su tiempo, pone en manifestación el principio crístico dentro del individuo y dentro de la raza de los hombres. Cada idea, plan, individuo o grupo que entra en contacto con la energía de Virgo, a su tiempo desarrolla universalidad y una profunda naturaleza de servicio. De sacrificio, perdón.
En Virgo empieza a concretarse la finalidad para la cual existe la vida de las formas. A la finalidad de la vida de las formas se la llama místicamente Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo simbolizaba el espíritu de universalidad y el espíritu de sacrificio. Cristo es el principio que une lo ínfimo con lo supremo en todos los fragmentos de la manifestación y expresa el impulso de servir y la voluntad de sacrificio. Se nos dice que en las antiguas tradiciones Virgo fue la fundadora del matriarcado, que dominó y controló a la civilización antigua. La conocen con varios nombres: Eva, Isis y María. Es interesantísimo notar que la Virgen Madre, Virgen es la madre del principio crístico. Y es en estas tres etapas que se lleva a cabo la formación y la madurez de este principio. Primero está Eva, que es el símbolo del plano mental. Isis es el símbolo del plano emocional y María es el símbolo del plano físico etérico. En el plano mental se escuda el principio crístico. En el plano astral se nutre y en el plano físico se revela o nace. Esta es la evolución del principio crístico. En el plano mental se lo concibe cuando toman contacto la personalidad y el yo transpersonal. En el plano emocional se nutre con gran aspiración y en el plano físico entra en manifestación a través de actos motivados por la voluntad de servir. Actos motivados por la voluntad de servir. Es interesantísimo que sea Virgo la que da a luz a Cristo. Ella no le obtiene de otras fuentes. Él está dentro de la Virgen. Cristo está presente en ella eternamente. Es el yo verdadero de ella. Virgo es símbolo de la materia, que es el polo contrario del espíritu. La materia da forma a la creadora voluntad del espíritu que se manifiesta a través de la materia. Pero al espíritu no lo reconoce sino el hijo de la madre, que es el eslabón entre el padre y la madre. Él es el anima mundi, el alma universal o el principio crístico, el puente entre el espíritu y la materia. Esta humanidad tiene un plan y ese plan está también en el vientre de Virgo. La energía de Virgo alimenta, sustenta, escuda y a su tiempo revela el plan dentro del hombre, de la humanidad, del mundo y del sistema solar. Este plan está también en proceso de expandirse para que a su tiempo el plan se manifieste individual y globalmente en escalas solares y en escalas galácticas. Detrás de toda manifestación hay un gran ingeniero, un gran arquitecto, y él tiene un plan. Ese plan está en toda semilla, en toda forma viva, en todo planeta, sistema solar y galaxia. Y ese plan se está llevando a cabo. El plan existe para que la divinidad se manifieste del mejor modo posible. He aquí por qué se dice que Virgo sirve a la materia y al espíritu. El espíritu se apropia de la materia y la materia pugna por manifestar el poder, la belleza y el misterio del espíritu. Y cuando estos dos se juntan en la máxima armonía posible, hay belleza. La finalidad de la evolución no es nada más que manifestar la belleza. La materia asciende y el espíritu desciende, y estos dos se apropian, llegan a un punto mutuo de entendimiento y alcanzan un misterioso acuerdo espiritual, de modo que el espíritu ya no sea estorbado por la materia, sino que sea capaz de manifestarse a través de la forma. Virgo da a luz a la divinidad, que es el símbolo de de Santa María, que dio luz a Cristo. Virgo da luz a la divinidad, que es el símbolo de Santa María, que dio luz a Cristo. Esto significa que el Espíritu se apropia de la personalidad para que nazca un hombre perfecto, una expresión perfecta de la divinidad. Existen los mismos fenómenos en escalas más elevadas y se los llama Cristo planetario, Cristo cósmico, Cristo galáctico. Cristo es la chispa divina dentro del hombre, del planeta, del sistema solar, de la galaxia, y está construyendo un puente entre los planos inferior y superior.
entre los estados de conocimiento y de consciencia. En realidad, Cristo es un término que significa tender un puente entre el Padre y la Madre, la materia y el espíritu, la jerarquía y la humanidad, nuestro planeta con otros planetas, nuestro sistema solar con otros sistemas solares, nuestra galaxia con otras galaxias, para que a su tiempo cada forma que se cree en el universo se convierta en parte consciente de la sinfonía cósmica. En Virgo existen las siguientes combinaciones de energías. El regente exotérico es Mercurio, que es un planeta del cuarto rayo. Relaciona espíritu y materia y los asigna mutuamente y crea belleza. Mercurio se relaciona también con la intuición. El regente esotérico es la Luna, que en este caso vela a Vulcano. Vulcano transmite energía del primer rayo e inicia acciones y ciclos de creatividad. El rayo del alma de Virgo es el segundo rayo de amor-sabiduría. Y el rayo de la personalidad es el sexto rayo de la devoción. Es interesante saber que en el primer sistema solar Virgo canalizaba el tercer rayo, la inteligencia activa. Y aquí por qué a Virgo se la considera todavía el tercer aspecto de la divinidad. La doctrina secreta nos cuenta que tenemos tres soles. Uno es el sol visible, luego tenemos el corazón del sol y después el sol espiritual central, cuyo cuerpo es nuestro sol visible. Esos tres soles emanan de estos tres soles emanan tres clases de fuego o electricidad, que se denominan fuego por fricción, fuego solar y fuego eléctrico. La capacidad es la actitud para recibir energía y expresarla. Una vez que vemos nuestra relación con el cosmos, trascendemos nuestras actividades separativas y autocentradas y colaboramos con todos los demás tubos para fomentar la meta de la manifestación. Aquí tubo significa canales. La energía, canales energéticos, nadis. La energía es creativa solo a través de vehículos purificados. La energía es creativa solo a través de vehículos purificados. Cada plano tiene su estación de energía en los subplanos supremos. Estas estaciones de energía, que transmiten la ardiente energía del poder volitivo, no pueden entrar en actividad a menos que se purifiquen los vehículos. La energía se manifiesta a través de la pureza. La transmutación se logra a través del fuego. Y en este proceso la sustancia de los cuerpos se reemplaza con materia de grado superior, sustancia de nivel superior, cuyos átomos están mucho más avanzados que los átomos de la sustancia de los cuerpos anteriores. De esta manera, los nuevos vehículos tienen materiales de calidad superior. A medida que se eleva la calidad, se acrecienta la aptitud para recibir y transmitir el fuego. A medida que mejora el proceso, el hombre se acerca más al sistema mayor del que está recibiendo energía. Transmutación significa también que están en actividad las correspondencias superiores de los centros inferiores y producen una energía más definida que los centros inferiores. La transmutación para los iniciados va del cáliz a la tríada espiritual. Para los discípulos va del centro del corazón al centro de la cabeza. Para los aspirantes va del centro sacro a los centros plexo solar, corazón y garganta. La transmutación para los iniciados va del cáliz a la tríada espiritual. Para los discípulos, del corazón al centro de la cabeza. Para los aspirantes va del centro sacro a los centros plexo solar, corazón y garganta. La tercera tarea es la comunicación con los siete estados de la conciencia. La comunicación es siempre por medio del fuego. Comunicación significa unificarse con las necesidades y visiones de los tres grandes centros, humanidad, jerarquía y Shambhala. Humanidad, jerarquía y Shambhala. Las siete etapas de la conciencia con las que el sujeto de Leo se pone en contacto son las siguientes. Virgo es también el estímulo de alimentación de la llama de la vida.
Virgo alimenta a toda chispa desde su propia esencia. La madre en el espacio es el mecanismo cósmico de transmutación, a través del cual la sustancia de la luz se transforma en la sustancia del amor y la llama de la vida se nutre con la sustancia del amor. La luz se convierte en amor a través del poder alquímico de la madre. Virgo simboliza también el velo que oculta y a su tiempo revela a la madura llama de la vida, cuando la llama refleja la semejanza del aspecto del padre. El proceso de la revelación del hijo es el retiro, el sacrificio y la aniquilación del velo. La madre da a luz al niño y desaparece. La luz se funde con el amor y el amor se une con la voluntad, con la llama de la vida y solo existe la vida. Los tres signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Hoy reflexionaremos, dice Luis Huber, y meditaremos sobre las cualidades del signo de Virgo, el signo de tierra de la cruz mutable. Por ser un signo de tierra, Virgo está relacionado con las funciones reales de la vida. En Tauro, los elementos de tierra se manifiestan en la conservación de lo existente y haciendo todo lo posible para evitar la pérdida, la destrucción o el desperdicio de los recursos. En cambio, lo que Virgo intenta por todos los medios es mantener el orden y cultivar la pureza en todas las cosas, y con su trabajo asiduo y aplicado, cuidar de todo lo existente. En Capricornio, el tercer signo de tierra, se establecen las leyes que deben proteger la vida y el desarrollo en el mundo de las formas. La diferencia entre Leo y Virgo. El mes pasado, en el signo de Leo, lo más importante fue el desarrollo de una intensa autoconciencia. Ahora, en el mes de Virgo, todos los excesos en el desarrollo del yo deben pulirse y ajustarse a la realidad. El león quiere gobernar, la virgen debe servir. El león quiere gobernar, la virgen debe servir. Son dos elementos opuestos que chocan. El activo Leo, que quiere ser el protagonista, y el pasivo y modesto Virgo, que suele infravalorarse. Este intenso contraste permite equilibrar los excesos. Si se produce la unificación de estas dos cualidades, se liberan poderes creativos que pueden corregir y sanar errores del pasado. La diferencia entre Virgo y Leo es polar. Cada uno de estos signos está situado en un extremo distinto del mismo columpio. En la vida esto se manifiesta de forma que, con frecuencia, la autoconciencia de Virgo es cuestionada por Leo y viceversa, la de Leo por Virgo. Leo aprende de Virgo que las pequeñas cosas de la vida también son importantes y Virgo aprende de Leo que también debe atreverse a emprender grandes proyectos. Muy a menudo Virgo duda de que todo sea tan simple o de que todo esté tan bien como Leo piensa. De esta incertidumbre surge el miedo a no hacer las cosas lo suficientemente bien. Este miedo también disminuye la autoconfianza de Leo y con frecuencia impulsa a Virgo al otro extremo. Virgo piensa que solo hacen las cosas bien los demás y que por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y al éxito. Virgo, un signo de servicio. Virgo es un signo de servicio que de forma consciente procura hacer un correcto uso de las energías y las formas. Por eso hoy queremos abrirnos a las energías de la humildad y de la devoción. Queremos abrirnos a las energías que nos permiten sentirnos incluidos en el todo y dedicarnos a la vida interior en nosotros y en todo lo que existe. Como en todos los signos mutables, en Virgo el amor es fácil de cultivar, porque es parte esencial de la cualidad básica de la cruz mutable. Pero el amor debe mantenerse libre de condiciones y exigencias. Y para mantener el amor así, incluso cuando los problemas de la vida diaria nos abruman o cuando se producen injusticias, se requiere autocontrol, un constante esfuerzo y la más alta dedicación a los ideales espirituales. El amor entre los seres humanos no es algo que se produzca por las buenas. Hay que dejarlo surgir, cultivarlo y cuidarlo diariamente. Por lo tanto, durante el mes de Virgo,
Es particularmente importante liberarnos de la estrechez de miras del pensamiento orientado a finalidades y crecer en el espacio de la dedicación desinteresada. Debemos abrirnos enteramente a algo sin prejuicios, sin seleccionar solo los aspectos deseados y sin someterlo a consideraciones de utilidad, sino esforzándonos en percibir el todo con total entrega. De este modo, en el proceso, nos encontraremos a nosotros mismos y también a los demás. Así se activa Piscis, el signo opuesto. La polaridad Virgo-Piscis, eje de existencia. En psicología astrológica, la polaridad Virgo-Piscis representa el eje de existencia. Virgo siempre lucha por la superación de la existencia, tanto en el sentido práctico como en el espiritual. Trabaja y produce sin parar para que la rueda de la vida se mantenga en movimiento. Pero al mismo tiempo, el ser interno o verdadero yo debe adquirir madurez, es decir, se trata de realizarse y madurando en el camino hacia el interior, no de exteriorizar. La tarea con respecto al mundo se cumple realizando un determinado trabajo o rendimiento productivo. La tarea interna se cumple con la maduración como ser humano. Espera, maduración y cosecha. Para entender mejor las cualidades del signo de Virgo, podemos observar la naturaleza. Durante septiembre, el mes de Virgo, todo en la naturaleza, hemisferio norte, se tranquiliza. Las fuerzas ígneas y expansivas de Leo se retiran a finales de agosto y el ser humano se vuelve más pensativo. En el momento de retirarse temporalmente, relajarse y esperar hasta que los frutos del campo hayan madurado. Virgo es el signo del trabajo y del servicio, pero también el de la maduración y la cosecha. La espera y la maduración son cualidades espirituales de Virgo, que permiten la conexión directa con el ser interior. En la naturaleza, el maíz madura en julio y se cosecha en agosto y septiembre. Del mismo modo, en el ser interno, crece y madura según las leyes naturales del desarrollo. Los ciclos vitales y la dimensión tiempo deben tenerse siempre en cuenta. Esas férreas leyes cósmicas a las que están sometidos todos los procesos de desarrollo. Virgo no debe malgastar sus fuerzas. Debe aprender a esperar pacientemente hasta el momento de la madurez. Esto queda claro en la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Mientras unas habían gastado el aceite de sus lámparas, las otras lo habían guardado cuidadosamente para tenerlo disponible a la llegada del esposo. Como las vírgenes prudentes, no debemos ser impacientes ni tampoco perder la fe en la vida. Debemos saber que el amor divino o la vida de Cristo está profundamente arraigada en cada uno de nosotros y madura lentamente. Virgo se esfuerza por preservar lo que crece en nuestro interior. Hace lo que sea necesario para garantizar la seguridad en el interior y para que nada perjudicial o peligroso pueda penetrar. Esto se ve claramente en el símbolo de Virgo, con sus tres arcos cerrados que ocultan y protegen al ser interno. Virgo no descansa hasta que tiene la certeza de que todo está en orden y de que ha hecho todo lo que debía hacer. Saber esperar es una virtud de Virgo, pero cuando no sucede nada durante un largo periodo de tiempo y los frutos no aparecen, la capacidad de esperar puede convertirse en resignación. Entonces Virgo puede quedar profundamente decepcionado, porque cree que todos sus esfuerzos, sus cuidados y su trabajo han sido en vano. Esta crisis de sentido debe atravesarse una y otra vez, pero se supera mejor tomando conciencia de que no solo los nacidos bajo Virgo, sino todos los seres humanos y todos los procesos vitales están sometidos a periodos de flujo y de reflujo. En la vida de todo ser humano hay momentos en los cuales la visión se oscurece, las estrellas se ocultan y hay que atravesar un valle. Pero una vez atravesado el valle, todo va de nuevo hacia arriba. Tras la oscuridad regresa de nuevo la visión. Después de la noche surge el día.
La confianza en esta regularidad de la vida debe cerrar Virgo de ser tan fuerte que ayude a superar los momentos más oscuros. Si Virgo se deja cegar por la ilusión del paso por el valle, entonces se hunde en la desesperanza y la depresión. Para Virgo, la mejor forma de salir del agujero, es decir, lo que más le ayuda a salir del desaliento, de la falta de sentido o de la duda, es la filosofía, la religión, el tener una actitud correcta ante la vida y el saber que otros sufren apuros mayores. Virgo necesita siempre una visión más elevada, una imagen ideal de sí mismo y del mundo, y con ello la certeza de que se lo necesita. La fe y la esperanza de que todo tiene un final feliz refuerza su voluntad de vivir. El tiempo. El signo de Virgo tiene una relación oculta con el tiempo. Sabe esperar. Saber esperar presupone confiar en la vida y tener la certeza de que todo tiene lugar a su debido tiempo. Podemos trasladar esta actitud a nuestra vida y desarrollar la capacidad de tener tiempo para cultivar cualidades humanas internas que en el momento presente quizás parezcan innecesarias y sin utilidad directa en la existencia. Para meditar también debemos reservarnos tiempo. Debemos hacerlo completamente consciente y con convicción, puesto que es una actividad de gran importancia. Tenemos que sentirnos completamente libres de las preocupaciones y las obligaciones con respecto de los demás. Después ya tendremos tiempo para dedicarnos a ellos y servirles de la manera más profunda, completa y efectiva. Durante la meditación debemos dejar que surja la sensación de que no tenemos nada que hacer. Debemos tener la convicción de que estamos dispensados de todo, especialmente en la meditación de Virgo. Nada debe presionarnos. No tenemos que conseguir nada, somos libres. Con esta actitud y con el sentimiento de tener siempre tiempo suficiente, las cualidades anímicas internas fluyen a la superficie por sí mismas. El orden. Otro aspecto de Virgo es su amor por el orden. Siempre se está esforzando por mantener el orden o por restablecerlo. Durante el mes de Virgo tenemos la oportunidad de retomar asuntos que hayamos abandonado o descuidado, de completar algún trabajo. También podemos mejorar lo existente y eliminar deficiencias en nosotros y en nuestro entorno. Podemos corregir errores, recuperar algo que hayamos dejado abandonado en relación con los demás, reconciliarnos con enemigos. Virgo está siempre ocupado con este tipo de asuntos. Siempre tiene en mente corregir sus propias deficiencias y la de los demás, y completar las lagunas de su formación. Es bien sabido que Virgo siempre encuentra algo que criticar en casi todas las cosas, algo que mejorar, algo que pulir o algo que perfeccionar todavía más. La crítica. Si Virgo dirige su capacidad de detectar errores y defectos exclusivamente a su entorno inmediato, sus quejas y sus críticas lo pueden convertir en una persona muy desagradable. Entonces pone reparos a todo y nunca está contento con nada. Esta actitud puede degenerar en una postura pesimista que niegue la belleza de la vida e impida su desarrollo. Cuando la crítica se vuelve desmesurada y solo se presta atención a lo negativo y a los defectos, se puede dañar lo más valioso y precioso de una persona. La vida sexual de Virgo. En este tema, los hombres son de fuego y de aire, y las mujeres de tierra y de agua. Una mayor carga planetaria en cada uno de los elementos hace variar nuestra conducta sexual. Las relaciones de las personas Virgo con el sexo opuesto siempre serán las más difíciles del zodíaco, porque su vida sexual es considerada como un aspecto frío y seco. Un tanto difícil describir la vida erótica de alguien perteneciente a este signo, cuando se fija más en la limpieza y el aseo que en el acto en sí mismo. Y los dos requisitos no se refieren al lugar
donde se aman las personas, sino a la limpieza interna de aquella con quien Virgo desea relacionarse. El acto sexual es espontáneo, pero con cautela y mucha crítica, inteligencia e intuición, antes de dar el sí. Es cierto que posee mucha sensibilidad y desea sentirse útil hasta en la cama, pero su lado analítico y detallista puede dañar hasta su aparato digestivo porque no come cualquier cosa. Virgo es un signo muy estricto, melancólico, metódico, nervioso, sanguíneo y bastante práctico. Si no sirve la pareja, no sirve y punto. Su poder de adaptación a las circunstancias y su adolescencia eterna le sirven para ensayar, por otro lado, con alguien más. Le resulta fácil desprenderse con gran sutileza de los errores de los amores fracasados. Precisamente la mayoría de las relaciones sexuales con las personas Virgo se terminan por la rutina diaria. Me acuesto contigo si mi trabajo me deja. Y lo que merece ser hecho bien. Sus afectos son más bien aristocráticos, pudorosos y serenos, con una experiencia, deseo de exclusividad con su pareja sexual. Tienen una buena disposición sensitiva y una emotividad discreta y generosa, pero con inclinaciones emotivas prudentes y de responsabilidad. Su intelecto discriminativo y muy bien regulado los hace perder muchas oportunidades sexuales, esperando mejores personas o momentos más adecuados. Al contrario de otros signos en el momento de la pasión, su lenguaje es decoroso y su temperamento es leal hacia su pareja. Pero los hombres Virgo no son tan exigentes sexualmente como los demás signos. Sin embargo, con el paso de los años, el amor que profesa alguien Virgo se hace más profundo. Lo que más valora es el amor verdadero y leal, la fidelidad, el respeto y un sentido de responsabilidad sexual. Indudablemente los gobierna más la cabeza que el corazón, de forma tal que dejarse llevar por su destino sexual con mayor o menor placer y llegar a ser célibe sin esfuerzo o un buen amante cuando le corresponde. Es decir, puede vivir su sexualidad normal como lo desee, pero también he visto casos de excesiva influencia sexual o al contrario, mucha castidad y hasta esterilidad voluntarias, más aún si no ha sabido darle salida correcta a sus pasiones sexuales. Virgo, la Virgen. De astrología esotérica. Virgo es el signo más significativo del zodiaco, porque su simbología concierne a la meta del proceso evolutivo y consiste en proteger, nutrir y por último revelar la realidad espiritual oculta. Siempre está velada por cada forma, pero la humana está equipada y dotada para manifestarse en forma muy distinta de cualquier otra expresión de la divinidad, a fin de hacer tangible y objetivo lo que está destinado a realizar el proceso creador. Géminis y Virgo están estrechamente relacionados, pero Géminis presenta los pares de opuestos, alma y cuerpo, como dos entidades separadas, mientras que en Virgo están fusionadas, siendo de grande y suprema importancia una para la otra. La madre protege al germen de la vida crística. La materia ampara, cobija y nutre al alma oculta. La nota clave que más exactamente encierra la verdad en cuanto a la misión de Virgo es Cristo en ti, esperanza es de gloria. No existe otra definición de este signo más clara y adecuada que la expresada. Quisiera que la recordaran durante nuestro estudio del sexto signo del zodiaco, o el séptimo si no se considera la rueda revertida. Esta es una alegoría que enseña al hombre espiritual a liberarse del control de la materia. Tres de estas diosas son Eva, Isis y María, siendo de significativa y particular importancia en lo que respecta a nuestra civilización, porque personifican la simbología de toda la naturaleza forma,
que cuando está integrada y funciona como persona, se denomina personalidad, la cual es, en lo que a la humanidad concierne, la expresión desarrollada y cualificada de Dios. En el tercer aspecto de la divinidad, el Espíritu Santo, la inteligencia activa y el principio nutridor del universo. Eva es el símbolo de la naturaleza mental y de la mente del hombre, seducida por la atracción del conocimiento que se obtendrá mediante la experiencia de la encarnación. Por eso Eva aceptó la manzana del conocimiento que le ofreció la serpiente de la materia y se inició la larga empresa humana del experimento, experiencia y expresión que comenzó desde el aspecto mental en nuestra época aria. Isis representa esta misma expresión en el plano emocional o astral. Eva no tiene un niño en sus brazos. El germen de la vida crística es todavía demasiado pequeño para hacer sentir su presencia. María lleva el proceso al plano o lugar de encarnación, el plano físico, y allí da a luz al Cristo niño. En estas tres vírgenes y madres del Cristo tienen la historia de la formación y función de los tres aspectos de la personalidad mediante los cuales el Cristo debe expresarse. El signo Virgo representa una síntesis de los tres aspectos femeninos, Eva, Isis y María, y es la Virgen Madre que proporciona lo necesario para la expresión mental, emocional y física de la oculta pero siempre presente divinidad. Estas tres expresiones son llevadas a la necesaria perfección en Leo, el signo de la desarrollada autoconciencia individual y del desenvolvimiento de la personalidad. Por lo tanto, Virgo es el polo opuesto del espíritu y representa la relación de ambos, después que se han unido originalmente en Aries y han producido una dualidad reconocida en Géminis. Recordaré algo que quizás al principio aumentará la posible confusión existente en las mentes, pero que está detrás de todo lo que he dado. He hablado de los métodos de prosecución alrededor del zodíaco, el método común de Aries a Tauro vía Piscis y el método esotérico de Aries a Piscis vía Tauro. Se refieren a la evolución humana, la única que consideraremos en este tratado. Pero en el ciclo involutivo mayor, que concierne al movimiento masivo del espíritu-materia y no al progreso individualizado del hombre, el movimiento es de Aries a Piscis vía Tauro. En esta verdad se halla oculto el secreto del pecado original del hombre, porque tuvo lugar una orientación errónea en una etapa de la historia humana, y la familia humana fue en su totalidad contra la corriente zodiacal normal, por decirlo así, y únicamente en el sendero del discipulado se logra la correcta orientación y la humanidad penetra en el ritmo correcto del progreso. Por lo tanto, les pediría que diferencien el proceso involutivo que afecta a las grandes jerarquías creadoras de los procesos evolutivos que afectan a la cuarta jerarquía creadora, la humana. Por lo tanto, Virgo es la madre cósmica, porque representa cósmicamente el polo negativo del espíritu positivo. Es el agente receptor en lo que concierne al aspecto padre. En un sistema solar anterior, este aspecto materia fue el supremo factor controlador. Así como en nuestro sistema solar es de principal importancia el alma o principio crístico. Virgo es, desde ciertos ángulos, el más antiguo de todos los signos, afirmación que no puedo comprobar. Son palabras del maestro tibetano a través de Alice Bailey. En aquel primer sistema aparecieron los tenues síntomas, si se me permite utilizar tal palabra, de la dualidad, un hecho comprobado en el sistema actual, verdad conservada en la frase, el Espíritu Santo protegió a la Virgen María. La vida del tercer aspecto divino actuó entonces sobre el océano de la materia pasiva y preparó esa sustancia durante incontables eones para llevar a cabo su trabajo en el actual sistema solar.
sistema en el que debe nacer el Cristo niño, la expresión de la conciencia divina y el resultado de la relación entre el Padre Espíritu y la Madre Materia. Este es el sexto signo, cuyo antiguo símbolo es la estrella de seis puntas, que representa el proceso de involución y también el de evolución, llevado hasta el punto del equilibrio, expresado en la relación existente entre Virgo y Libra. Los cielos, constelaciones, signos y planetas significan una cosa para la jerarquía, otra para los astrónomos y aún otra para los astrólogos, mientras que para el ciudadano común son simplemente confusas galaxias de luz. Necesito recordarles esto y señalarles que los hechos astronómicos solo son relativos en cuanto a la verdadera y real naturaleza de aquello sobre lo cual ha habido un pronunciamiento científico. Necesito recordarles esto y señalarles que los hechos astronómicos solo son relativos en cuanto a la verdadera y real naturaleza de aquello sobre lo cual ha habido un pronunciamiento científico. Desde el punto de vista de la verdad esotérica, son simplemente vidas personificadas y la expresión de la vida, la cualidad, el propósito y la intención de los seres que las han traído a la manifestación. Como bien saben, Virgo es uno de los cuatro brazos de la cruz mutable. Y como también saben, las cuatro energías que constituyen esta cruz, pues las tres cruces son corrientes de energías que se cruzan y expresan la meta del hombre en cuatro etapas definidas. A la cruz mutable se la denomina a veces la cruz del renacimiento. Pone el énfasis sobre la constante mutación, de lo cual es el símbolo y es también la cruz de las vidas mutables. Virgo pertenece a la triplicidad terrena. Comprender esta triplicidad será iluminador. Los tres signos de tierra son Tauro, Virgo, Capricornio, y están relacionados entre sí en forma peculiar, en conexión con el planeta, no sagrado, nuestra tierra. La relación que nos concierne aquí es el encuentro y la fusión en la tierra de las energías de estos tres signos y sus efectos en los reinos de la naturaleza que nuestra tierra manifiesta. Podría decirse que, primero, Tauro, incentivo que se halla tras la evolución, impulso, deseo por obtener experiencias y satisfacción. La luz del conocimiento. Dos, Virgo, incentivo que se halla detrás del discipulado, la meta, deseo por expresarse, deseo espiritual, la luz oculta de Dios. Tercero, Capricornio, incentivo que se halla detrás de la iniciación, servicio, deseo por obtener la liberación, deseo de servir, la luz de la vida. En Virgo empieza a comprender el propósito por el cual existe la vida de la forma. El deseo por la satisfacción personal comienza a cambiar y el deseo del hombre por reconocer internamente al Cristo que mora asume un creciente control hasta que la realidad espiritual interna es eventualmente liberada de la esclavitud de la materia y se expresa en el mundo en su propia naturaleza. Exponiendo el mismo pensamiento en otros términos, la luz del conocimiento, de la cual Tauro es el custodio, cede su lugar a la luz de la sabiduría, de la cual Virgo es el guardián, sometiéndose finalmente a la luz de la iniciación en Capricornio. Virgo simboliza profundidad, oscuridad, calma y calor. Es el valle de la experiencia profunda, donde los secretos son descubiertos y oportunamente traídos a la luz. Es el lugar de la lenta y suave, aunque poderosa crisis y periódicos desarrollos que tienen lugar en la oscuridad, aunque conducen a la luz. Es la etapa ciega que se encuentra en los rituales masónicos y que precede siempre al don de la luz. Los regentes de este signo son tres. Primero, Mercurio. Regente ortodoxo significa la energía versátil del hijo, de la mente, el alma. Es intercambiable con el sol, hijo, y representa al mediador o intermediario entre el padre y la madre.
el espíritu y la materia, y sin embargo es el resultado de la unión de ambos. 2. La luna, Vulcano, oculta Vulcano, regente esotérico. Su significado es similar al del regente ortodoxo. La luna, o energía de cuarto rayo, es vista aquí como expresión de la energía del primer rayo, manifestándose por medio de Vulcano. La luna rige la forma y es la voluntad de Dios para la manifestación por medio de la forma. La luna rige la forma y es la voluntad de Dios para la manifestación por medio de la forma. Júpiter, tercero, es el regente jerárquico y rige la segunda jerarquía creadora, la de los constructores divinos de nuestra manifestación planetaria. Véase la tabulación sobre las jerarquías. Esta es la séptima jerarquía creadora y también la segunda si se cuentan las cinco jerarquías inmanifestadas. En la significación de los números 2 y 7 será revelado gran parte del misterio subyacente en estas jerarquías. Por medio de estos tres regentes planetarios afluyen las energías de cuarto rayo, gobernando la mente por medio de Mercurio y la forma física por medio de la Luna. Las energías de primer rayo expresan la voluntad de Dios, comenzando a ejercer control en el hombre autoconsciente, desarrollado en Leo, y las energías de segundo rayo, que personifican el amor de Dios, afluyen a la manifestación. Voluntad, amor y armonía a través del conflicto son las fuerzas controladoras que hacen al hombre lo que es, siendo las energías gobernantes que dirigen y utilizan a la mente Mercurio, a la naturaleza emocional, el amor en Júpiter y al cuerpo físico, la luna o la voluntad esotérica, para los propósitos de la expresión y manifestación divinas. A este respecto debe observarse que, primero, Leo, Libra, Capricornio constituyen el triángulo padre o el aspecto voluntad, señalan los puntos de logro, medio de la crisis y enfrentadas. Las crisis enfrentadas y la realización triunfante. Señalan los puntos de logro por medio de las crisis enfrentadas y la realización triunfante. 2. Cáncer, Virgo, Piscis constituyen el triángulo de la madre o aspecto materia, condicionado por la actividad inteligente. Indica los puntos de oportunidad de tipo interno en lo que concierne a la conciencia. Tenemos así el reconocimiento de la conciencia de la masa, del individuo y del grupo. Por medio de Mercurio, Virgo entra en estrecha relación con tres constelaciones: Aries, Géminis y Escorpio. He aquí otra vez un triángulo de energía de gran importancia en la vida del Cristo niño que Virgo guarda, nutre y oculta en sí mismo. La luna en este signo, por derecho de antigüedad y viejo control de la forma mental, y también porque vela a Vulcano y a Neptuno, conecta las fuerzas de Virgo con las energías de Tauro, Cáncer y Acuario. Esto es de peculiar importancia porque relaciona el aspecto de la construcción de la forma con el aspecto conciencia, el que, en una etapa más elevada de desarrollo, produce la manifestación del principio crístico o Cristo niño. La relación existente entre Virgo y Piscis, entre la Virgen Madre y las diosas peces, es bien conocida, porque son los polos opuestos, siendo sus funciones peculiarmente intercambiables. Nuevamente, las notas clave de este signo imparten claramente su significado, y no es necesario dilucidarlas. En la rueda común se pronuncia el siguiente mandato que instituye la actividad de Virgo y el verbo dijo que reine la materia. Después, en la rueda del discípulo, la voz surge de la Virgen misma y dice: Yo soy la madre y el niño, yo Dios, yo materia soy. Virgo, la Virgen, la materia, la revelación, pétalo de la revelación, la conciencia crística. El triángulo de constelaciones de Géminis, Virgo Piscis, que representa el segundo rayo de amor sabiduría, y el triángulo de constelaciones del sexto rayo de devoción idealismo, constituido por Virgo, Sagitario y Piscis.
El tema mitológico es apoderándose del cinturón de Hipólita. La luna llena significa, de Virgo, significa que el sol está en Virgo, pero la luna está en el complementario, en Piscis. Planetas regentes a nivel exotérico, Mercurio, esotérico la luna, velando a Vulcano en este caso, y a nivel jerárquico o iniciático a Júpiter. Las partes del cuerpo que rige es el sistema digestivo, los intestinos, la vesícula biliar y el sistema nervioso. De todas maneras, podéis consultar manuales por internet de astrología porque hay autores que tienen diferentes puntos de vista. Todo lo que figura en esta presentación son las opiniones que están ahí vertidas en esos pies de página de donde se ha extraído la información. Pertenece Virgo a la cruz mutable y al elemento tierra. Y Virgo es la meta del proceso evolutivo en tanto y en cuanto nace la conciencia crística. La nota clave ya la conocemos: soy la Virgen y el Niño, soy Dios y materia. Es una forma de hablar de lo mismo. El secreto así llamado de la cruz cardinal es el de la vida misma, así como el de la cruz fija es el del alma o el misterio de la entidad autoconsciente, mientras que la cruz mutable encierra el misterio de la forma. Trabajo número 6. Apoderándose del cinturón de Hipólita, los trabajos de Hércules. Aquí viene la explicación del mito. El gran presidente llamó hacia él al maestro que vigilaba a Hércules. El tiempo se acerca, dijo. ¿Cómo se conduce el Hijo del Hombre, que es un hijo de Dios? ¿Está nuevamente preparado para aventurarse y probar su temple con un adversario de una clase diferente? ¿Puede pasar ahora al sexto gran portal? Y el maestro respondió, sí, él estaba seguro dentro de sí mismo que cuando el mandato saliera, el discípulo procedería a trabajar nuevamente. Y esto se lo dijo al gran presidente dentro de la cámara del Concilio del Señor. En esas riberas habitaba la gran reina, la cual reinaba sobre todas las mujeres del mundo entonces conocido. Ellas eran sus vasallos y sus osados guerreros. Dentro de su reino no se encontraba un solo hombre. Solo las mujeres se reunían alrededor de su reina. Dentro del templo de la luna profesaban diariamente su culto y allí hacían sacrificios a Marte, el dios de la guerra. Ellas venían de regreso de su visita anual a la tierra de los hombres. Dentro de los recintos del templo esperaban la orden de Hipólita, su reina, quien estaba de pie sobre las gradas del altar mayor, llevando el cinturón que le había dado Venus, la reina del amor. Este cinturón era un símbolo de la unión lograda a través de la lucha, el conflicto, la contienda, un símbolo de la maternidad y del niño sagrado hacia quien toda vida humana realmente se vuelve. Ha llegado la noticia, dijo ella, que por su camino viene un guerrero cuyo nombre es Hércules. Un hijo del hombre y no obstante un hijo de Dios. A él le debo entregar este cinturón que uso. Obedeceré la orden o Amazonas o combatiremos la palabra de Dios. Y mientras ellas escuchaban sus palabras y mientras reflexionaban acerca del problema, nuevamente surgió una voz diciendo que él estaba allí, con anticipación, esperando apoderarse del sagrado cinturón de la aguerrida reina. Delante del Hijo de Dios, quien era a sí mismo un Hijo del Hombre, se presentó Hipólita, la reina guerrera. Él combatió y luchó contra ella y no escuchó las bellas palabras que ella se esforzaba por decir. Él le arrancó el cinturón, ofrecido en obsequio como símbolo de unidad, de amor, de sacrificio y de fe. Aún apoderándose del cinturón, la mató, matando a quien le daba lo que él quería. Y mientras él permanecía al lado de la reina agonizante, horrorizado por lo que había hecho, oyó hablar a su maestro. Hijo mío, ¿por qué matar lo que se necesita? Está cercano y es querido. ¿Por qué matar a quien amas, la dadora de dignos obsequios, custodio de lo posible? ¿Por qué matar a la madre del sagrado niño? Otra vez advertimos un fracaso. Otra vez no has entendido. Redímete ahora mismo y busca otra vez mi rostro. Hércules fue nuevamente hacia las costas del gran mar. Cerca de la costa rocosa vio un monstruo del abismo, sosteniendo entre sus mandíbulas a la pobre Sione.
Sus agudos gritos y quejidos se elevaban al alto del cielo y herían los oídos de Hércules, entregado a la pena y no conociendo el sendero que pisaba. Él se lanzó prontamente en su ayuda, pero ya era demasiado tarde. Ella desapareció dentro de la garganta cavernosa de la serpiente marina, ese monstruo de mala fama. Pero olvidándose de sí mismo, este hijo del hombre, que era un hijo de Dios, enfrentó resueltamente las olas y alcanzó al monstruo, quien volviéndose hacia el hombre con rápido ataque y fuerte rugido, abrió su boca. Dentro del rojo túnel de su garganta se lanzó Hércules en busca de Sione, encontrándola en lo profundo del vientre del monstruo. La tomó con su mano izquierda y la sostuvo estrechamente, mientras que con su fuerte espada abría camino desde el vientre de la serpiente a la luz del día. Y así la rescató, compensando su previo acto de muerte. Pues así es la vida, un acto de muerte, un acto de vida, y de esta manera los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios, aprenden la sabiduría, el equilibrio y la senda para caminar con Dios. Desde la cámara del Concilio del Señor, el gran presidente era espectador, y desde su puesto a su lado, el maestro también contemplaba. Hércules pasó nuevamente a través del sexto portal, y viendo esto, y viendo el cinturón y a la doncella, el maestro habló y dijo: El sexto trabajo está terminado. Tú mataste lo que te estimaba y todo lo desconocido y lo no reconocido que te daba el necesario amor y poder. Tú rescataste lo que te necesitaba y así de nuevo los dos son uno. Reflexiona otra vez sobre los caminos de la vida, reflejándose en los caminos de la muerte. Ve y descansa, hijo mío. Hay que señalar también que el trabajo no fue descrito a Hércules como en otros casos. La noticia solo llega al país donde la reina de las Amazonas gobernaba, su mundo de mujeres, todos los hombres excluidos. Se dejó a Hércules el entender la naturaleza del trabajo y él no lo hizo. También las Amazonas adoraban la luna, la forma, y a Marte, el dios de la guerra. Ellas tampoco entendían su verdadera función, pues María es representada con la luna bajo sus pies y en sus brazos el que es conocido como el príncipe de la paz, la conciencia crística, el niño Dios. Es significativo que este sexto signo, el número de la actividad en el plano físico, es llamado el número de la bestia. Esta idea parece tener una horrible fascinación para muchos, pero lo que realmente significa es que Virgo es un símbolo de la triplicidad 6 en el plano físico, 6 en el plano emocional y 6 en el plano mental, no en absoluto el 666. El regente ortodoxo del signo es Mercurio, la versátil energía del hijo de la mente, el alma, el intermediario entre el padre y la madre. El regente esotérico, la luna, velando a Vulcano. La luna gobierna la forma y se nos recuerda que de nuevo, que es la voluntad de Dios manifestándose a través de la forma. Vulcano es una expresión de la energía del primer rayo, mientras que la luna ejerce la energía del cuarto rayo. Júpiter es el regente jerárquico, representando la segunda jerarquía creadora, constructores divinos de la manifestación planetaria de la Tierra y aporta la energía del segundo rayo. El tibetano señala que Mercurio, Saturno y Venus gobiernan los tres decanatos y nos recuerda que cuando un hombre está en la rueda revertida del discípulo, en sentido inverso al de las agujas del reloj, entrará en el signo a través de la influencia de Venus, mientras que el hombre medio entrará bajo el gobierno de Mercurio. Este es un ejemplo de cómo podemos interpretar mal un horóscopo si no conocemos el estado de evolución del nativo. En la sirena, la diosa Pez, tenemos el símbolo de la compensación de Virgo con su signo opuesto, Piscis. Siempre hay la dualidad, inherente en nosotros y en el sistema solar, siendo el segundo rayo del mismo sol una dualidad, amor-sabiduría. La elección para el nativo de Virgo, como lo expresaba Dane Ruyar en Dones del Espíritu, es tener una clara comprensión de que ninguna verdad es completa, ni siquiera real, si no incluye su opuesta, y todo esto ocurre entre ambas. Recordando nuevamente que ocho energías se mueven a través de Virgo, que es un signo de síntesis, Ruyar expresa que más bien se requiere la transfiguración que la transformación.
requiere una tercera iniciación para pasar la prueba. Las tres virtudes requeridas son tolerancia, compasión y caridad. Uno crece volviéndose aún más inclusivo. Una de las útiles interpretaciones dadas en esta explicación sobre la tolerancia, la verdadera naturaleza de la tolerancia, es que, como se la practica principalmente, tiene un matiz de superioridad y condescendencia. Rudyard dice, la verdadera tolerancia va más profundo que una actitud tal como vivir y dejar vivir, la que está a menudo no sin mancha de presunción y autocentrada indiferencia hacia todo excepto nuestra propia verdad. Significa etimológicamente soportar. ¿Soportar qué? El peso de la necesidad de cambio y crecimiento. La palabra típica de Virgo, con detalles de trabajo, con la técnica, la salud y la higiene, con la vivisección analítica de sí mismo y de los otros, es realmente una focalización de los negativos valores de crisis. Si la crisis en Virgo es positivamente enfrentada, entonces la sustancia misma del conocimiento se renueva y con esta renovación sigue necesariamente la reafirmación del propósito. Para Piscis, el polo opuesto, la nota clave que se da es el coraje, el temperamento del nativo de Piscis es llamado un campo de batalla, pues su mensaje es liberación y por la libertad se debe luchar y ella debe ser ganada, no puede ser un regalo. El clímax dice, todos los conflictos son absueltos, todas las transiciones se resuelven en los nacimientos de Cristo. Lo que es la culminación del nacimiento del conocimiento latente de Cristo en Virgo. Las antiguas escrituras del Oriente empleaban algunas frases interesantes para expresar la naturaleza de estos seres celestiales que son los hombres de nuestro tiempo, que somos nosotros mismos, que son los hijos de Dios encarnados. Ellos son llamados señores del conocimiento y de la sabiduría, señores de la voluntad y del sacrificio, señores de la devoción infinita. Y estos términos, caracterizando la entidad espiritual que habita en toda forma humana, son dignos de la más atenta consideración de aquellos que buscan marchar por el círculo del zodiaco como individuos conscientes con una meta espiritual. Ya finalizamos. Se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado, y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual, que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar. Hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. Gracias a todos por prestar atención y hay que decir que el tema mitológico no se puede interpretar en sentido literal. No se trata de una relación entre un hombre y una mujer, se trata de una relación entre el espíritu y la materia. La polaridad masculina tiene que buscar en la polaridad femenina precisamente el nacimiento de la conciencia crística. No se trata tanto de buscar a una mujer o de buscar a un hombre, sino de hacer nacer el Cristo interno. Lo que le pasa a esta humanidad es que todavía, en amplia escala, este niño Dios no ha nacido en la raza humana. Es muy tímido el desarrollo del mismo. Por lo tanto, tenemos muchísimo trabajo para continuar profundizando. Tenemos la meta del Monte Everest como cima de iniciación, de superación humana, y puede que esto nos ayude para entender este problema y todos los 12 trabajos de Hércules. Nota clave para el alma, soy la Virgen y el Niño, soy Dios, soy materia. También se puede decir, soy la Madre y el Niño, soy Dios y materia. Ahora vamos directamente a la meditación, que no vamos a grabar. Gracias a todos por el servicio. Feliz nacimiento del Cristo interno.